Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo, aquí Vatican Media. Queridos oyentes, están conectados nuevamente con la Plaza de San Pedro, donde dentro de pocos minutos escucharemos el mensaje Urbi et Orbi, es decir, para la ciudad y para el mundo del Papa Francisco, y recibiremos su bendición en el día de Pascua. A ustedes el deseo de una feliz Pascua de María Cecilia Mutual hoy en los micrófonos. Damos nuestra cordial bienvenida también a todas las emisoras televisivas 150 que están conectadas con nosotros a través del circuito Mondo Visione. Conectados con nosotros también están los amigos de Radio Santa María de Toledo, Settlement TV, Popular TV de Cantabria, Radio Paz Miami, Radio Inmaculada de New Jersey, Santa Teresita Radio, Radio Martí de Miami, Radio Hogar de Panamá, Radio María Paraguay, Radio María México, SNET TV y EWTN. El Santo Padre ha terminado hace poco la celebración de la misa pascual en la Plaza de San Pedro con decenas de miles de fieles y después ha dado una vuelta rápida con auto descubierto en medio de la multitud, entre el gran entusiasmo de todos. Y ahora está subiendo al aula de las bendiciones para asomarse dentro de poco al balcón y dar su bendición. Hay un clima de gran fiesta en la plaza, con mucha expectativa. No hay sol, el día está velado, el cielo blanco, pero el clima es festivo y alegre. También la plaza es maravillosa, decorada con miles de flores traídas por floricultores holandeses. Como es tradicional en el día de Pascua y también en el día de Navidad, tenemos los cuerpos militares en fila al inicio de la plaza para saludar al Santo Padre. Y vemos que ahora se han abierto las cortinas rojas de la ventana del balcón central de la Basílica y el Santo Padre está apareciendo en estos momentos desde el balcón y con gestos de bendición y simpatía saluda a la multitud que lo aplaude calurosa. Y en estos momentos se preparan el cuerpo de la Guardia Suiza por lo que respecta a la Ciudad del Vaticano y está también el cuerpo del ejército italiano, de las fuerzas militares italianas. Y también están las bandas, la Pontificia y la Banda de los Carabineros, que dentro de unos instantes se intercambiarán, como es tradicional, los himnos, el himno pontificio y el himno italiano, saludando al Santo Padre en estos momentos. Y ahora los himnos de las bandas. El himno pontificio. Ahora es la banda de los carabineros que está sonando el comienzo del himno pontificio y luego sonará el italiano. Este es el comienzo del himno italiano. El aplauso de la multitud en fiesta. Y en este momento los cuerpos militares hacen su saludo al Santo Padre.
El Santo Padre se prepara para su mensaje pascual. Preparémonos para escucharlo. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Queridos hermanos y hermanas, feliz Pascua. Oggi la Chiesa rinnova l'annuncio dei primi discepoli. Gesù è risorto. Hoy la Iglesia renueva el anuncio de los primeros discípulos. Jesús ha resucitado. Y de boca en boca, de corazón a corazón, resuena la llamada a la alabanza. Aleluya, aleluya. En esta mañana de Pascua, juventud perenne de la Iglesia y de toda la humanidad, quisiera dirigirme a cada uno de vosotros con las palabras iniciales de la reciente exhortación apostólica dedicada especialmente a los jóvenes. Vive Cristo, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa juventud de este mundo. Todo lo que Él toca se vuelve joven, se hace nuevo, se llena de vida. Entonces, las primeras palabras que quiero dirigir a cada uno de los jóvenes cristianos son: Él vive y te quiere vivo. Él está en ti. Él está contigo y nunca se va. Por más que te alejes, allí está el resucitado, llamándote y esperándote para volver a empezar. Cuando te sientas avejentado por la tristeza, los rencores, los miedos, las dudas o los fracasos, Él estará allí para devolverte la fuerza y la esperanza. Queridos hermanos y hermanas, este mensaje se dirige al mismo tiempo a cada persona y al mundo. La resurrección de Cristo es el comienzo de una vida nueva para todos los hombres y mujeres, porque la verdadera renovación comienza siempre desde el corazón, desde la conciencia. Pero la Pascua es también el comienzo de un mundo nuevo, liberado de la esclavitud del pecado y de la muerte. El mundo al fin se abrió al reino de Dios, reino de amor, de paz y de fraternidad. Cristo vive y se queda con nosotros. Muestra la luz de su rostro de resucitado y no abandona a los que se encuentran en el momento de la prueba, en el dolor y en el luto. Que Él, el viviente, sea esperanza para el amado pueblo sirio, víctima de un conflicto que continúa y amenaza con hacernos caer en la resignación e incluso en la indiferencia. En cambio, es hora de renovar el compromiso a favor de una solución política que responda a las justas aspiraciones de libertad, de paz, de justicia, aborde la crisis humanitaria y favorezca el regreso seguro de las personas desplazadas, así como de los que se han refugiado en países vecinos, especialmente en el Líbano y en Jordania. La Pascua nos lleva a dirigir la mirada a Oriente Medio, desgarrado por continuas divisiones y tensiones. Que los cristianos de la región no dejen de dar testimonio con paciente perseverancia del Señor resucitado y de la victoria de la vida sobre la muerte. Una mención especial reservo para la gente de Yemen, sobre todo para los niños, exhaustos por el hambre y la guerra. Que la luz de la Pascua ilumine a todos los gobernantes y a los pueblos de Oriente Medio, empezando por los israelíes y palestinos, y los aliente a aliviar tanto sufrimiento y a buscar un futuro de paz y de estabilidad. Le armi cessino di insanguinare la Libia. Dove persone inermi hanno ripreso. Que las armas dejen de ensangrentar a Libia, donde en las últimas semanas personas indefensas vuelven a morir y muchas familias se ven obligadas a abandonar sus hogares.
piuttosto che la sopraffazione. Insto a las partes implicadas a que elijan el diálogo en lugar de la opresión, evitando que se abran de nuevo las heridas provocadas por una década de conflicto e inestabilidad política. Que Cristo vivo dé su paz a todo el amado continente africano, lleno todavía de tensiones sociales, conflictos y a veces extremismos violentos que dejan inseguridad, destrucción y muerte, especialmente en Burkina Faso, Mali, Níger, Nigeria y Camerún. Mi pensiero va pure al Sudán. Que está atravesando un momento. Pienso también en Sudán, que está atravesando un momento de incertidumbre política y en donde espero que todas las reclamaciones sean escuchadas y todos se esfuercen en hacer que el país consiga la libertad, el desarrollo y el bienestar al que aspira desde hace mucho tiempo. Signore risorto, accompagni gli sforzi compiuti dalle autorità civili e religiose del Sud Sudan. Que el Señor resucitado sostenga los esfuerzos realizados por las autoridades civiles y religiosas de Sudán del Sur, apoyados por los frutos del retiro espiritual realizado hace unos días aquí en el Vaticano. Que se abra una nueva página en la historia del país en la que todos los actores políticos, sociales y religiosos se comprometan activamente por el bien común y la reconciliación de la nación. Que los habitantes de las regiones orientales de Ucrania que siguen sufriendo el conflicto todavía en curso encuentren el consuelo en esta Pascua. Que el Señor aliente las iniciativas humanitarias y las que buscan conseguir una paz duradera. Que la alegría de la resurrección llene los corazones de todos los que en el continente americano sufren las consecuencias de situaciones políticas y económicas difíciles. Pienso en particular en el pueblo venezolano, en tantas personas carentes de las condiciones mínimas para llevar una vida digna y segura debido a una crisis que continúa y se agrava. Que el Señor conceda a quienes tienen responsabilidades políticas trabajar para poner fin a las injusticias sociales, a los abusos y a la violencia, y para tomar medidas concretas que permitan sanar las divisiones y dar a la población la ayuda que necesita. Señor Risorto, illumini gli sforzi che stanno compiendo in Nicaragua. Que el Señor resucitado ilumine los esfuerzos que se están realizando en Nicaragua para encontrar lo antes posible una solución pacífica y negociada en beneficio de todos los nicaragüenses. Alle tante sofferenze del nostro tempo. El Señor de la vida, que ante los numerosos sufrimientos de nuestro tiempo, el Señor de la vida no nos encuentre fríos e indiferentes, que haga de nosotros constructores de puentes, no de muros. Que Él, que nos da su paz, haga cesar el fragor de las armas, tanto en las zonas de guerra como en nuestras ciudades. E impulse a los líderes de las naciones a que trabajen para poner fin a la carrera de armamentos y a la propagación preocupante de las armas, especialmente en los países más avanzados económicamente. Que el resucitado que ha abierto de par en par las puertas del sepulcro abra nuestros corazones a las necesidades de los menesterosos, los indefensos, los pobres, los desempleados, los marginados, los que llaman a nuestra puerta en busca de pan, de un refugio o del reconocimiento de su dignidad. Cristo vive. Queridos hermanos y hermanas, Cristo vive. Él es la esperanza y la juventud para cada uno de nosotros y para el mundo entero. Dejémonos renovar por Él. ¡Feliz Pascua! Y así el Papa ha finalizado su mensaje pascual en el cual ha recordado los numerosos problemas dramáticos del mundo de hoy en los diversos continentes.
il Santo Padre Francesco, a tutti i fedeli presenti e a quelli che ricevono. Il Santo Padre Francisco, a todos los fieles presentes y a aquellos que reciben su bendición por medio de la radio, de la televisión y de las nuevas tecnologías de comunicación, concede la indulgencia plenaria en la forma establecida por la Iglesia. Recemos a Dios omnipotente para que, por mucho tiempo, conserve el Papa en la guía de la Iglesia y conceda paz y unidad a la Iglesia en todo el mundo. Ha sido el anuncio del cardenal protodiácono, el cardenal Martino, sobre la concesión de la indulgencia plenaria. Santi apóstoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et autoritate confidimus, ibs intercedam pro nobis ad Dominum. Amen. Precibus et meritis, Beate Maria, semper virginis, Beate Michaelis, Arcangeli, Beate Ioannis Baptiste, Santorum Apostolorum, Petri e Pauli Etonium Santorum, miserator vestri, omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestri, perducat vos, Iesus Christus, ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem, et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cum semper penitens, et emendationem vitae, gratia, e consolazione in Santi Spiritus, e finale in perseveranza in bonis operibus tribu ad vobis omnipotens e misericors Dominus. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filius, et Spiritus Sanctus, descendat super vos et maniat semper. El gran aplauso de la multitud que responde a la bendición del Santo Padre. Cari fratelli e sorelle. Queridos hermanos y hermanas. Ho preso con tristeza y dolore. La noticia de grave atentati. Me enteré con tristeza y dolor de la noticia de los graves atentados que precisamente hoy, el día de Pascua, han traído luto y dolor a algunas iglesias y otros lugares de encuentro en Sri Lanka. Deseo manifestar mi afectuosa cercanía a la comunidad cristiana. Golpeada mientras se encontraba recogida en oración, y a todas las víctimas de tan cruel violencia. Confío al Señor a quienes han muerto trágicamente, y rezo por los heridos y por todos aquellos que sufren a causa de este dramático evento. Rinnovo i miei auguri di buona Pasqua a tutti voi, provenienti dall'Italia e da diversi paesi. Renuevo mis mejores deseos de una feliz Pascua a todos ustedes, procedentes de Italia y diferentes países, así como a los que se unieron a nosotros a través de la televisión, la radio y otros medios de comunicación. A este respecto, quisiera recordar que hace 70 años, en la Pascua de 1949, un Papa hablaba por primera vez en televisión. El venerable Pío XII se dirigía a los telespectadores de la televisión francesa, subrayando cómo los ojos del sucesor de Pedro y de los fieles también podían encontrarse a través de un nuevo medio de comunicación. Este aniversario me da la oportunidad de animar a las comunidades cristianas a utilizar todos los instrumentos que la tecnología pone a disposición para anunciar la nueva buena de Cristo resucitado. Illuminati dalla luce della Pasqua,
Portiamo il profumo di Cristo risorto. Illuminados por la luz de la Pascua, llevemos el perfume de Cristo resucitado en la soledad, en la miseria, en el dolor de tantos nuestros hermanos, dando vuelta a la piedra de la indiferencia. En esta plaza, la alegría de la resurrección está simbolizada por las flores que también este año provienen de los Países Bajos, mientras que las de la Basílica de San Pedro son de Eslovenia. Un agradecimiento especial a los donantes de estos espléndidos homenajes florales. E non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo pasquale e no se olviden de rezar por mí. Un buen almuerzo de Pascua y hasta la vista. Escuchamos la alegría de los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, el gran aplauso que sube de toda la plaza y espiritualmente de todo el mundo que ha participado, que se ha unido a este momento de meditación, de oración y de bendición. Y el Papa permanece todavía unos minutos en el balcón central de la Basílica Vaticana, mirando a los fieles presentes. Y ahora nuevamente los cuerpos militares y las bandas saludan una vez más al Santo Padre, que con gestos paternales y alegres desde el balcón de la Basílica de San Pedro responde al saludo. Ahora suenan los carabineros el himno italiano. Y con este momento del mensaje Urbi et Orbi, la bendición se concluye este ciclo extraordinario de encuentro y celebraciones que ha durado toda la Semana Santa, desde el Domingo de Ramos pasado y en particular durante el Triduo Santo, el jueves, el viernes y el sábado. El Papa ha guiado las grandes celebraciones de la liturgia católica en medio a grandes multitudes que han participado con gran intensidad. Y también su mensaje ha llegado a todo el mundo gracias a las conexiones con tantas emisoras radiotelevisivas conectadas, además de internet. Hemos tenido una participación vastísima en todas las lenguas del mundo. Participando en esta alegría pascual y con el ruido de la Plaza de San Pedro, que saluda nuevamente al Santo Padre, que en estos momentos entra dentro al aula de las bendiciones, y con los mejores deseos a todos nuestros oyentes nos despedimos. También nos despedimos de las emisoras de radio y televisión que han estado unidas a nosotros en este momento bellísimo y extraordinario. Y como dijo el Papa, no nos olvidemos de rezar por él. Para todos, ¿de quién les habla? María Cecilia Mutual, una feliz Pascua, buena semana de Pascua y que el Señor les traiga consuelo y esperanza. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.